Chica, bienvenida, ahora sí. Estoy desmayada, Santiago. Espérate un ratito. Te hemos sacado del congelador. Respire. Está poniendo calor. Deme un vasito de agua. La verdad que no vine preparada para esto. Vinito, no, vinito, no será. Como siempre, directa y frontal. No tengo por qué callarme y tampoco quedar bien. No ser mi ñañito ni panita de nadie. Siempre he sido así. No es que, como decía ayer, ahora, no me acuerdo si decía ahora o por acá, mi querido Jairón decía que sí, que me ven por ahí en todo problema. Pues no, no, ahora, no, no. Ahora. Yo respondo a todas las personas que siempre han querido verme mal, que siempre han querido verme aquí abajo, pero ahora me ven aquí arriba. Si están en el 21. Lo hago eso porque en realidad cuando me buscan me encuentran. Yo estaba ahí escondidita, por ahí, debajo de las sábanas, esperando, pero ya me estaba guardando el congelador con las alitas. Me comenzaron a picar, a mandarme indirectas y yo no soy indirecta, yo soy de frente y de una. Ya escucharon, hoy día la Zuka de frente. Vámonos con el primero, vámonos primero con las tres opciones que podrían reemplazar a Logan. Y Logan, quiero que los especialistas me digan por cuál apuestan ellos, cuál debería ir al poder del amor. Ay, no. Qué podríamos esperar de cada uno de ellos. El perfil que están buscando es un chico que sea polémico y que dé contenido tipo La Jaume, vamos. Después Simón Mora. Brad Mungerto, diría yo, si es polémico y que va a dar contenido y que se va a pelear con todo el mundo y va a hacer sus cosas, yo diría Brad. De ahí Juan Miguel lo ve un poco suave. Brad, pero estafar también a todo el mundo. Sí, sí, exactamente. De ahí a Juan Miguel lo ve un poco suave realmente para quedarme polémica. Juan Miguel lo ve pasivo. Sí, y en cuanto a Miguel y en cuanto a Simón Mora, pues dijo que estaba enamorado, que tiene una relación con Paola, que está muy bien. Me asustaría como que está polémico. O sea, tampoco le vas a Shaggy. No, yo le doy exactamente a Brad. Si quieren polémica, Brad. Mira, te soy honesta que ninguno de los tres participantes me gusta, pero si hay que escoger entre los tres y diciendo y en base al perfil que tú dices que quieren una persona polémica, se va de largo Simón Mora porque el chico hace rato anda buscando la forma de llamar la atención y este es el momento perfecto para que él pueda ir a dar contenido. Recuerden que aquí hizo su show en algún momento con Marian Sabaté, que quería una señora madurita. Y es el momento perfecto para ir tras las patitas de Carolina Jaume, porque hasta el momento no hemos visto que ninguno de los participantes esté realmente interesado por Carolina Jaume. O sea, gallina vieja da buen caldo, que Simón Mora vaya por el rabo de la Jaume. Así es, por esas patas de gallina vieja. Soraya. Ay, Simón Mora no sabe ni lo que quiere él con su vida y va a querer saber qué es lo que le gusta. En todo caso, de los tres me quedo. ¿Ya lo seguiste? Con Juan Miguel. Yo. $200 me cuesta. Cóbrale, así como quiere cobrar con entrevista. Si quieres que lo siga, $200. 300, cóbrale. Si tú tienes trayectoria, Simón, ¿qué tiene? ¡Ay! ¡Fuertes declaraciones! Gracias, Jairón, por su Jairón ha venido con modo destrucción activado. En todo caso, de los tres, yo elijo a Juan Miguel Vallejo porque él me parece un chico súper lindo y si en el momento de estar ahí muy pasivo, y dar polémica y ser, lo va a hacer. Vimos que a una María del Mar no se le quedó callada, salió y respondió y como debe de ser, con altura. Pero está con pareja, pues. Pero no, pero se está hablando de algo también. Pareja. Que Vallejo serviría de mucho porque Vallejo fue novio de Natalie Carvajal y cuando fue la época de BLN, los dos armaron un show del bueno. Es verdad, pero los tres, ojo, en el tema de novio, los tres tienen novia. Juan Miguel tiene su novia. Shaggy tiene la señora. Podrían dejar. Brad tiene la de las tarjetas de la colombiana. La Juana Valentina. Que anda buscando Juana Valentina. Ok, Jairón, a ver, ¿qué pasaba con Simón Mora? Ayer fue con Tito y con Simón Mora. ¿Cuál es el pito? Mira, Tito es un cero a la izquierda. Ese niño no, ese man no me hables. Bueno, mira, Simón Mora, la verdad que, mira, es como el perfil de Carolina Jaume. Dice una cosa, luego dice otra, luego se retracta, luego ama, luego odia. Podría ir por ahí. Juan Miguel Vallejo yo lo veo como un huevo sin sal. O sea, pinta todo, pero... ¡Pero vaya! No tiene gracia. Sal, muchas veces, pero no tiene gracia para un programa así. El huevo dormido, vaya. Juan Miguel es su amigo y siempre va a hablar bien usted de sus amigos. Okay. Para mí ya está quemado, ya no funciona. Ok, a ver, la Zuka hizo énfasis en algo, en el huevo dormido. ¿Qué pasa con el huevo dormido? Cuando se levanta, te sorprende, pues. ¿Sí o qué, Jairón? ¿Quién sabe más? Usted debería saber más porque usted tiene más experiencia que yo. Pero yo no sé. Yo sí sé de eso, pero usted nació con eso, entonces usted sabe que no se levanta, que no se duerme, que no se levanta, cómo se duerme. La estimulación de Brad. Yo creo que se va Brad. El chico. Tú vas por Brad. Ok, dejamos el